Otro de los requisitos que se tiene para la habilitación de personas que trabajen con alimentos es, aparte del carnet de salud, el carnet de manipulación de alimentos. La intendencia está dando los cursos y a su vez toma las pruebas, que lo da la química de bramatología, y se está dando una expedición por 3 años, que es el carnet que también el Ministerio de Salud Pública lo está pidiendo. Bueno, por ejemplo, en el interior se agendan, y dependiendo, después, ya habiendo 10 personas anotadas, ya va la química darle el curso, le da la charla y después le toma la prueba, y si salvan, se le hace el carnet, que dura por 3 años, ¿no? Y el curso es un par de horas y después le toman. Como también la persona puede venir a buscar para estudiar y después vienen acá a la intendencia y la química le toma la prueba, ¿no? Una tasa de gestión, comparado con otra intendencia, está muy en cuenta, ¿no? Bueno, por ejemplo, Nico Pérez, que fue una de las que se hizo, había más de 20 personas. O sea que ya en el interior, Casupá también lo ha hecho 2 o 3 veces, Sarandí Grande también, Chamizo, o sea, en casi todas las localidades que se están agendando, a partir de 10 personas ya concurrimos, ¿no?